Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier parte del mundo que usted se encuentre y nos está observando a través de las redes sociales de YouTube. Muchas gracias porque, oiga, este es el quinto programa que tenemos donde vamos a darle ánimo, energía, vamos a sonreír, vamos a hablar cosas que usted no se imagina. Así que, bienvenido a su espacio en Las Cosas Como Son. Pero no estoy solo porque estoy acompañado de un panelista, pero ve, de One Ping Pong. Pero hasta eso, vamos a presentarle a la gallina del corral. Siempre dicen el gallo del corral, ¿no? Pero en este caso, la gallina del corral. Mi querida Pamelita, como siempre, sexy, ve. Ya ha venido con el color de la elegancia. Ajá. Ya veo que anda perdido el muchacho. ¿Cómo están? Saludos a quienes se encuentran ya enganchados a esta hora de la noche o de buenos días o buenas tardes, porque estamos a nivel mundial. Y quiero también agradecerle a todas esas personas que nos han dejado los comentarios. Realmente de a poco estamos subiendo como la espuma en la página de YouTube de Canal 9. Qué gusto, de verdad. Nos han dejado también seguidores que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy siguiendo porque mi vecino me avisó, mi amigo me avisó. Excelente, excelente. Usted siga compartiendo, siga suscribiéndose, póngale me gusta a la página de Canal 9. Jair León, ¿cómo estás? El abogado, pues, ¿no? Así es, usted lo acaba de señalar, deme su 5. Ahí fue, perfecto. Pero no estamos solos, porque también nos acompaña el abogado, el quedado, el alere, como usted lo quiera llamar, ¿no? Pero lo importante es que comparte con nosotros, a veces medio ahuevado, pero lo importante también, repito, que está, pero ahí optimista siempre, ¿no? Adelante, viva la patria, abogado, ¿cómo le va? Pero eso sí, nunca despistado, porque siempre hay alguien que está despistado, en este caso eres tú. Bueno, no obedeces las órdenes que te dan. Yo voy a ser honesto, es verdad, a veces. Bueno, a veces, primero déjeme saludar. Atacado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, amigos, que nos ven a través de la página de YouTube. Agradecido porque, de verdad, cada vez son más quienes nos están observando, nos escuchan, comparten con nosotros. He estado leyendo los comentarios. Increíble, de verdad, cada una de sus opiniones. También síganos dando recomendaciones para tocar temas interesantes. Y por supuesto, por favor, Pamela, ¿quién va a presentar al invitado este? ¿Me toca presentarlo a mí? ¿Usted de una? Yo lo presento entonces. Bueno. Y hablamos de quedado y tú estás quedándote. No, es que no, no, es si que, hablamos de quedado, no, te estás es que quedando. Descuadras completamente todo un sistema que tenemos. Sácatela, por favor. No, así no se puede. Por eso es que el país no crece, no desarrolla, porque no hay gente organizada. Ya. Bueno, él es. Sí, sí, así es mejor. El invitado. No, tú. A ver. Él es periodista de trayectoria. ¿Cuál? Ingeniero en minas. ¡Tiembla, huevado! Vende carne. De, no, y lomo fino. Fileteada. ¿Cuál? Así es. No sé si también venderá chorizo o ¿cuál? Algo así. Eso porque, no. Bueno, recibamos con fuertes. Ah, sí, verdad. Y el olor del perfume la tiene con alergia a Pamela. Ese de huevadas. Definitivamente. Porque huele a ruda de gallinazo. Y eso es para alejar a los malos espíritus. Fuertes los aplausos para recibir a Luis. ¡Buen día! Oh, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por la invitación. Honorables caballeros, hermosa dama, gracias. Bueno, aquí estamos para compartir. Y esta vez, hablar las cosas como son. En mi carrera profesional decimos la verdad, pero aquí vamos a decir las cosas como son. Listo y predispuesto a conversar abiertamente con ustedes. A usted le dice Clark Kent, ¿cierto? No. Oh, ese Superman vuela, usted quiere, vuela y alza el vuelo de una. Esas indirectas que ya se van pegando. De repente sí, un poquito lanzado. Te converso. Primero se odiaban, ahora se aman. ¿Qué fue? Naranja, dicen, ni chicha, ni limonada. Dicen que del odio al amor solo existe un paso. ¿En serio? Entonces, loco, acá es evidente. Ni chicha, ni limonada. Lo importante es que hay compañerismo. Hacen bonita pareja. Hacen compañerismo. Como periodistas, claro está, dentro del medio. Ah, bueno, a eso sí, me más, refiero. Ya me deja un poco a eso, más claro, a eso me refiero. De verdad, ajá, que lo que usted dice me dejó algo pensando. No, a eso me refiero, que hacen buen trabajo como equipo, haciendo los reportajes y toda esta situación. Él es así. Presentando noticias. Él es así, vaya cogiendo el golpe. No me vaya. Él habla en doble sentido. Sí, él siempre es así. No, que lo que pasa es que la duda lo hace hablar así. Un solo sentido, que ustedes malinterpreten la situación es muy diferente. Ah, ya, no. Pero lo que pasa es que no lo especificas y lo dices tal como lo piensas. A ver, ¿qué es ese sonido? A ver, póngalo otra vez. ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Tú qué piensas?
piensas? ¿Algún pájaro carpintero? ¿Tú qué estás pensando? Es el chipote chillón del Chapulín Colorado. Carpintero y, pero hay otra gente que puede pensar que es la cama que está chillando. Ah, bueno, no. Ya depende de cómo tú lo enfoques. Porque yo de camas chillonas no he pasado. Yo, por supuesto, siempre en una cama bien puesta. Luis, si te dijeron, has visto también el programa, por supuesto, ¿no? Que sí. Que aquí estamos sin pelos en la lengua, como dice Gabriel Cabrera. Estamos hablando y diciendo. Te pregunto antes de irnos con el tema del día. A ver. ¿Por qué eres ingeniero en minas? ¿Por qué soy ingeniero en minas? La verdad es que ese es un apodo, un sobrenombre que me han puesto acá los compañeros. Ajá. La verdad, yo tampoco no lo entiendo. Yo se lo apretó de bien que sabes. ¿Qué quiere decir con eso? Les decía yo en la tarde que yo había estudiado en la Laica, había estudiado periodismo, pero no quería ser ingeniero. ¿Que vas a canteras, vas a estudiar ahí sé? Yo creo que los reportajes que hacen por allá no va la situación. Mire, fuimos alto. A la cantera una vez. Stop. Por favor, producción, tenga la bondad, traiga algo. No se está sudando el pobre hombre, los nervios. La verdad es que esas preguntas me ponen un poco nervioso, me ponen algo ansioso. Ajá. Porque, ¿ansioso? Sí, porque nunca he estado yo inmerso en algo de mí. ¿Es tu primera vez? Sí, aquí sí. Ah, ya entendemos, aquí entendemos. Sí. Es primera vez. Es mi primera vez. Que le den. Claro. O sea, primera vez con los tres. Con los tres, pues. Ah, claro. Haciendo noticias. ¿Cuál? Bueno, perdón, allá hablando las cosas como son. Hoy vamos a hacer un cuarteto. Allá. Ya no es un trío, ahora es un cuarteto. ¿Y cómo vamos hacemos? ¿Cómo hacemos así? ¿Quién comienza? ¿Quién sigue? Y todo. Esa estuvo buena y le salió del alma, del fondo le salió. Como está nervioso, está aflorando. No, por favor, tráigame algo para sacarle en el pobre hombre. Está que suda. Me siento un poco nervioso por estas preguntas que me hacen. ¿Estás nervioso por las preguntas o porque estás al lado de Gabriel? Yo creo que por las dos cosas. ¡Ay, Dios mío! Es que se le ven los ojos a ambos. ¿Qué se le ve? ¿Qué se me ve? ¿Qué se me ve? Dios mío santo. ¿Sabes? Yo creo que la mejor ubicación era acá, Gabriel. Abogado, definitivamente. Sí, yo creo que nos cambiamos. Bueno, en otra ocasión que vayamos a tratar el tema, de pronto cambiamos de posición. De posición, pues. Eso es lo que yo me refiero. Bueno. Permítame. Para la gente que está enganchada a esta hora, déjeme decirle que tenemos un tema muy bacán. Importantísimo, va a ser un tema súper amplio, abierto. Vamos a interactuar con ustedes, por supuesto. Abierto pues. Because it's nice. Nunca se ha abierto. No, creo. Amplio. Porque es relaciones abiertas. Y por eso hemos invitado a Luis Buendía, porque a Luis Buendía le encanta eso, tener relaciones Because abiertas. It's nice. Es abierto, Luis Buendía. ¿Cómo está? There's something incredible. Oh my God. ¿Why? ¿O no es así? De vez en cuando nada más. No siempre. No, pero sí, vamos a hablar de relaciones abiertas. Yo creo que todos hemos pasado. Oye, gordito. Todos gay. Hemos tenido una relación abierta y hemos también pasado por esos momentos, ¿no? Pero no le veo nada de malo. Es algo que todo el mundo lo hace. Es Luis, habitual. Panelistas, por favor, preguntarle al abogado si ha tenido una relación abierta. Es como que estamos hablando Disney y porno. Si me hago entender, ¿no? Porque puro Disney el hombre, entonces no ha tenido conocimiento supuestamente, pero en esta ocasión vamos a ver si nos habla un poco sobre eso, si que ha tenido esa experiencia alguna vez en la vida. A ver, para ir cogiendo la idea, si todos tenemos el mismo concepto de qué es relaciones abiertas, así como que un concepto pequeñito para ver si todos vamos a caminar por el mismo sendero. Exacto. Esta es una nueva oportunidad de salir de la zona de confort. En la relación, también es una herramienta, podríamos decir, como para darle más fuerza a la relación en la parte sexual. Ya lo dijo, en la experiencia. Usted lo acaba de señalar. Por favor. Que me dé. Pantene, estás pila, Pantene. No, pero es que ahí dice que me den el desayuno en la cama, que me den un buen almuerzo. O sea, son dañados. Bueno, es muy importante porque yo te pregunto, Luis, cuénteme. ¿Tú sabes el significado o el concepto de relación abierta? Dentro de mi pensamiento, una relación abierta de pronto es cuando tú sales con una chica, no hay nada fijo de pronto, pero sí pueden de vez en cuando estar juntos, salir. O sea, el concepto de una relación abierta es no reclamarse mutuamente, ni decirse, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas lo de acá. Es una relación abierta porque nos vemos cuando queremos, estamos cuando queremos, salimos cuando queremos, pero creo que ya es habitual esto en esta actualidad. Bueno, antes de entrar a la materia, las preguntas, opiniones, experiencias, les voy a comentar qué es relación abierta en su concepto, como nos tiene acá producción. Es aquella cuyos miembros han realizado, digamos, un pacto no exclusivo. Y no hablamos solo o necesariamente de sexo,
sexo, por si acaso. Es verdad, es verdad. También entra emociones de organización y además de estilo de vida. Es verdad, es verdad. Ajá. A ver, yo creo que si no hay sexo en una relación, no es relación. Ah, correcto, sí. Yo también pienso igual que usted. Eso es fundamental. Ajá. Porque de pronto, si tú no lo tienes con tu pareja, se va a ir a buscar a otro. Aprobado. Definitivamente. Sí, es verdad, sí. ¿Por qué usted dice que no? Es así. Estoy de acuerdo. O sea, yo sí estoy de acuerdo. Chico. Es que ella tuvo si se acuerda a un chico que lo tuvo siempre. A ver, hable uno por uno. Así no se puede. A ver, Luis, no sé si tú viste el programa y Gabriel estuvo aquí de testigo. Ella dijo que estuvo con un novio 5 años. Y que me conté. Y que ni siquiera. Y que. Ah, lo conoce. Claro, lo conoce. Saludamos un par de veces. Oh. Dejémonos de vaina. Bueno, ella dijo. Ah, no, lo como o sea, que ha existido. Sí. Ajá. O sea, me consta de que ella tuvo el novio de 5 años y que no pasó nada. Y que el man invirtió. Aparte de invertir todo, económicamente, hasta tiempo trabajo invirtió. Trabajo en grupo que hacíamos porque estudiamos junto a la universidad, ahí él estaba. Oh, él estaba. Oye, o sea que tú fuiste el colchón, la cama. No, tampoco así, hermano. Es que lo pero estás confirmando. Lo que pasa es que Pamela siempre conversaba con nosotros y siempre lo decía y que no hubo nada. Y yo de pronto dije, bueno, está bien. ¿Y tu bien. Pana? ¿Cuál pana? El chico, el... ¿Qué pasa con él? ¿Qué decía el man? Sí, no, sí. Yo no le pregunté a él, le preguntaba a ella. Pues? Porque más amistad tenía con ella que con él, pues. Pero para censurarte si estaba diciendo la verdad. No, me va a decir a ti que te importa. Son sapos, ¿verdad? Pero estamos estudiando periodismo y no hacías las preguntas adecuadas. Son preguntas un poco... Oye, ¿te la comiste, Saman? Era solo eso, tenías que preguntar. Si yo le preguntaba eso, de pronto él se podía enojar. Ahora, yo insisto, no es preciso para mi punto de vista, mi opinión personal... Ya... Que el sexo, claro que puede influir en la relación, pero no es preciso una relación. O sea, que usted, no su marido, su marido usted lo tiene a pan y agua, prácticamente, ¿no? Lo tiene en cuarentena. Lo tiene en cuarentena, el pobre hombre tiene que estar jugando a los dados, entonces, pues. Eso se llama Manuela Soledad Palma Veloz. Vean eso. O si no, vas a tener que visitar a las amiguitas. Claro. Normal. Cuidado. Cariñositas. Hay que llevarlo. Ahí viene lo que hablamos, la infidelidad. Claro. Cuidado, que ¿no? Que fue el tema anterior que hablamos. Ahí viene Segundo González, que entra cuando tú sales. Imagínate. No, pues, hermana. Buen día conocido a todos esos manes, ¿no? Chicos, amigos televidentes, cuando tienen ustedes su relación, pasando 3, 4, 5 días, ¿cuántos días en la relación nuevamente? Pues si lo tienes, ¿qué? 15 días, 10 días, ¿cuántos lo tienes? ¿Tiene pan y cuál es tu problema? ¡Soy yo! Si lo tienes bastante día porque se enojó. No es que me dé. Pobre hombre, Dios mío. Como tú eres adicto cada hora, por supuesto. Tampoco es que es de tener cada hora, porque el cuerpo se cansa. Pero, por ejemplo, ¿y para nuestra edad? 3, 4 veces por semana, yo creo que sería lo lógico. A ver, aquí la pregunta es si has tenido relación abierta. Por supuesto, debemos hablar que de ¿quién sexo, no ha tenido una relación abierta? Por supuesto que ha tenido una relación ¿qué abierta. ¿Qué tipo de relación has mantenido? Relación abierta la mantuve hace algunos años atrás con una persona. De 40 años, pues te encanta la cuarentona. Hombre o mujer. Era una mujer, pues dejémonos de cosas. Es que dijiste una persona, ¿por qué no dijiste con una mujer? Lo que pasa es que no quería decir el nombre de entiende que él es así. Ejemplo, lo tuve con una chica, ya así eso. Con una chica, sí, claro. Era de mi edad. La que era mayor a mí, esa es otra historia. Ya, pero es otra historia, ¿no? Claro que hubo de todo, hubo salidas, hubo sexo, hubo encuentros. Ahí fue cuando te pusieron mal amigo. No, esa es otra historia más. Ya, ahora, la primera salida que tuvieron... No creo que haya pagado piso y se fue medio con el sexo. Es que no es siempre en la primera salida en una relación abierta. Siempre es de acuerdo a lo que tú vas viendo. Y si de pronto los dos dicen, bueno, ¿sabes qué? No quiero tener nada serio, no quiero deberle nada a nadie, no quiero pedirle permiso a nada a nadie. Tengamos una relación abierta, que bueno, nos vemos cuando queremos, salimos cuando queremos, pero ni el uno ni el otro se pide permiso. ¿Pero por qué no pasa? Se ponen cachos. Sí. Es que por algo es una relación abierta, porque si tú ya vas a formalizar algo, es algo que donde tú ya te vas a comprometer, donde tú ya sabes que vas a estar al 100% para esa persona. Acá el señor, ¿quién? Asistente de producción dice que cuando en relación abierta no hay cacho. No hay cacho, claro, ahí no hay cacho. Claro, es que ahí tú ya sientes cacho. ¿Por qué no pasaste al siguiente nivel? ¿Por qué no pasé al siguiente nivel? Porque de repente a veces tú también buscas a alguien que esté al lado contigo siempre, cuando lo necesites. No, perdón. Pero ya tú sabes que una relación abierta, seamos claros, es para una joda y es para sacarte las ganas de encima. Es decir, que para ti sería bueno tener una relación abierta. ¿Te ayudaría a experimentar cosas nuevas? Claro, por supuesto, experimentas cosas nuevas. Sabes que de pronto esa persona va a salir a una fiesta,
puede estar con otra persona, pero a ti no te tiene que doler. Pero tú no crees que a la larga eso te va como a dar un poquito de incomodidad. Que depende si tú te vas a enamorar, te va a... Es que hay un riesgo ahí. Ya no sería relación abierta. Por eso te digo. Hay un riesgo, hay un riesgo. Yo creo que depende de la persona también. Porque si tú vas con la idea de enamorarte de esa relación abierta con la que tienes, obviamente que te va a ir mal. A ver, pero si estuviste con esa persona, algo te tuvo que haber agradado de ella. Bueno, te agrada. Aparte de lo sexual. Que la parte sexual es fundamental. Patas al hombro. Nosotros lo hemos dicho. Exactamente. Las patas al hombro. ¿Cuánto? En cuatro. El 69. O sea, patas al hombro. No hablemos ahorita la de foca. Posiciones. Pero esa no supe. Le voy a preguntar a Yair porque Yair también como que es experto en relaciones abiertas. No, ¿cuántas has tenido? No, la verdad es que cuando era muy joven sí andaba como que molestando y fregando. Ya, pero cuando tienes relaciones abiertas también le vas a poner condiciones. No, no se ponen. O sea, no hay condiciones. Exacto, es solamente hay libertad. Se ven cuando quieren, tiran cuando quieren, salen cuando quieren, comen cuando quieren y listo. Y relaciones sexuales cuando quieran también. Cuando quieren, ahí donde se forma bien el trío, como le llamamos, el famoso trío, y se acabó. El uno mira, el otro acciona. No hay permiso, no hay mira, es que voy a salir. No, tú sales y punto. No, es que nos vamos a ver más tarde. No puedo, voy a salir allá. Ok, o sea, no hay nada. Pero algo importante también, este tipo de relaciones abiertas, tiene que haber un control de esa ansiedad, de ese celos que también te puede provocar. Eso es importante. Muchos de esos a veces caen. Cuando ya ve que la otra persona le está tocando de partes que le hace también aquellos toqueteos, ¿no? Imagínate, ahí vienen los problemas también. Hay que tener ese control. Es que, mira, existe una problemática dentro de esto. Nosotros, sobre todo los latinos, somos demasiado celosos. Ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero si estás con una chica y viene otro man y a quererla sacar a bailar y a quererla, peor, invitarla a otra situación, tú no te vas a cabrear, no te dan celos. O sea, sí te va a cabrear, pero es que tú también tienes que ya ahí ponerle las intensas, pues, para que ella también se dé cuenta de que tú sientes. Pero entonces ya ahí dejó de ser una relación abierta. Pero es que tú estás con esa persona en una relación abierta. Una relación formal es cuando ya hay un diálogo, ya hay un acuerdo mutuo. Claro, ya es otra cosa. Pero en la relación abierta lo único que haces es, ya te digo, salir, comer y tirar. Y a conversar ver, de vez en cuando. Pongamos stock. Vamos a poner stock para leer un mensaje que nos han hecho llegar. Dice lo siguiente: hola, excelente tema. Yo tuve una relación abierta con una chica que nos veíamos cada vez que ella venía a la ciudad. De ahí, lo que ella hiciera en su vida normal era su problema. Ni ella me decía algo, ni yo le decía absolutamente a ella. Que me dé. Que le dé, sobre todo, que le dé. Es mucha verdad, porque ese ha significado relación abierta, pues, ¿no? Haces lo que sea como el que está entrando, la vida fácil. Es mal amigo. ¿O no es así? Sí. A ver, pero ¿tú crees que existe una relación abierta, tocando y volviendo al tema de Pamela? Solamente tenemos una relación abierta para dale, salir. Con lo mío. Para salir. ¿Por qué solo con Pamela? No. Es que, a ver, los tres estamos de acuerdo que debe de existir sexo. Eso sí. Pero Pamela dice que no. A ver, entonces, ¿podrías tener una relación abierta? Discúlpame, pero de es que solo tú no, salir a comer. A besitos y abracitos. Dejémonos de pendejada. Creo que ningún ser humano pasado los 20 o 25 años va a querer estar con una mujer de besitos pero y abracitos. Sí, es verdad, es verdad. Pero entonces, o sea, ya, yo creo que el 99% de los humanos no van a querer pero eso. Pero yo sí pasé por eso. Besos y abrazos durante los 5 años. Y me fue muy bien. Y nada, de nada. ¿No? Uy, Diosito. ¿Sabes? Me fue excelente. Bueno. Hay casos y casos. Permítame. Hola, una relación abierta es tener un culito vago. Saludos, dice. ¿Qué opinan? O sea, si tienes mujeres o tienes marido, ¿te podrías tener una relación abierta? Es que, bueno, ahí es otra cosa, porque uno, por ejemplo, como soltero, de pronto tiene una relación abierta, pero si estás casado, estás unido con alguien, comprometido, y de pronto te sale alguien por ahí, por afuera, esa es la mocita. Ya eso es infidelidad, ya no es relación abierta. Es infidelidad, claro, eso sí. Yo te pregunto, y si tú tienes tu relación, en este caso, ¿no?, a tu pareja, ¿cómo le puedes decir, mi amor, quiero una relación abierta? No, pues es que ahí ya prácticamente, para mí en lo personal, se terminaría el noviazgo y empezaría la relación abierta. Ya. Porque ya no hay responsabilidad. Ni tampoco habrá ese compromiso de que tienes que estar siempre. Sino mira, que tú sabes que la vas a llamar, van a salir y listo. Mira, no sé cómo ustedes lo interpretan, pero la otra vez estaba conversando con una meretriz.
y la man me decía que, a ver, a ella le gusta estar con hombres casados, siempre, o sea, ella no quiere tener solamente como que el vacile que sea soltero, no, tiene que estar casado. Y entonces ella hace que las mujeres de estos señores la acepten. ¿Ya? O sea, esto ya no sería una relación abierta, no, ¿verdad? Eso ya. Eso es. Ya eso es ser HP. Ese es otro nivel. Pero dice la man que es buen dato porque, ejemplo, sí le da a la ñaña para que se vaya a hacer el cabello, las uñas y toda esa guada. Hablamos de la ñaña pierna. Claro, exacto, ya, okay, pues. Listo, hola, saludos. Perfect. Chicos. ¿Me pueden dar el número de Luis? Es muy lindo. Uy. Atentamente, Gabriel. Es un hombre que escribe. Todo gordito gay. Toma, dicta el número. Dígale. 029-1416. ¿Qué le digo? Oye, gordito gay. Y raro eso. Y para mí que sí, también le hace a eso, porque no dijo, no. Cuando iniciamos. Ay, dice las dos cosas. Me hubiese gustado también sentarme lo de Gabriel y dice qué cosa más dijo. Loco. ¿Cómo es eso? Te estás virando, Luis. No. Siempre. Ahora entiendo por qué le dicen minero, entonces. A ver, volviendo al enfoque de las relaciones abiertas, ya todos que los que estamos acá pasamos de los 30, ¿verdad? Todo también ha pasado. Todos pasamos de los 30. En la actualidad, ¿qué quisieran ustedes? ¿Tener una pareja formal o seguir con relaciones abiertas? Que me dé. Aparte, si cualquiera de las dos cosas siempre te hay que darle, pues, ¿no? Como lo indiqué hace pocos segundos, minutos, la relación abierta es salir de la zona de confort. Es buena por un lado, por el otro no. Ajá. Porque ahí viene la parte de los celos y ya la relación al final del camino prácticamente va a ser un chao. No, hay un riesco, si hay un pequeño riesgo. ¿Qué quieres vivir ahora mismo, ahora en tu edad actual? O sea, ¿quisieras seguir en la jodedera de las relaciones abiertas o ya quisieras centrarte y tener una relación normal y vivir con un matrimonio? Yo creo que hay un tiempo nada más. Hay solo un tiempo para eso, creo yo. Sí. Como una joda. Claro. Y ahí ya regresas a lo serio, a darle la parte primordial a lo que realmente te igual encontramos manes que son viejos que todavía a la edad de 40, 45 quieren tener una relación abierta. Es que se creen pelado. De pronto, si estás soltero, bacán. Pero si ya tienes a tu esposa, bacán. Aprovechala y disfrútala. Pero si vemos que las cosas no funcionan, bueno, ¿sabes qué? Termina. Oye, pero igual hay personas casadas que sí mantienen relaciones abiertas. Es verdad. Sí. Salen a comer, salen a pasear, salen a divertirse. Oiga, y no pasa Pamela, nada. Y voy a rescatar algo de ti. Bueno, en este caso tú dices que no todo es sexo. Es verdad, una relación abierta no todo es sexo. ¿Por qué? Disfrutan, salen, joden, conversan, y nada pasan más. Como dice entre panas. Pero no seríamos si mejores viene, amigos. Conversa, mira, escúchame, y si va y viene la conversa, puede que nazca también por ahí la joda, ¿no? No, mira, porque ya, por ejemplo, si tienes una mejor amistad con una chica, de pronto ahí no puede haber sexo. Exacto, hay dos conceptos diferentes. Mira, porque yo tengo amigas y de verdad nunca ni siquiera un beso ni nada. Y hemos salido, o sea, porque son mis amigas, mis panas. Pero, a ver, si voy a hacer eso con una mujer y no tenemos sexo, ya se vendría a convertir en mi mejor una amistad. Amiga. O sea, pero también podría ser una amistad con derecho, podría ser, porque tan se sonríe al rato a la hora está que. Ajá. Pero, o sea, es que hay no comprendo. Hay como que un pequeño hilo que hay que saber. Yo creo que si hay sexo, es relación abierta. Es una relación abierta. Y si hay diálogo, conversación y todo lo demás, eso es una amistad. Señores, sexo o no sexo, mientras tengan una relación bacán, de joda, toqueteo, abrazo, y que ya el sexo venga por segundo plano. Discrepo contigo. No, serio. Bastante contigo. No es necesario el sexo. Sí, es necesario. Es necesario el sexo. Es necesario. Pero en este caso, si no lo hacen. Mira, un matrimonio para que dure son dos cosas fundamentales. El hecho de que se haya una buena comunicación. Buena relación, sexo, comunicación y sexo. Y sexo, exacto. Sí, y que el sexo también. Y obviamente. No caiga en una. Que, sabes. Que no caiga en una monotonía. Claro. ¿Cómo se dice? Monotonía. Ajá. Oye, que a veces años se me olvida el español. De castellano. Periodista, político. También es presidente de la República. También del es minero. Ah, sí. Claro. Because he's handsome. Pasa. A ver.
Oye, este man no apunta ni con una almohada. No sabe tirar este man. Se pasó de vitamina. Una almohada. Mira, así es la posición. Eso, cuatro. Ah, yo sigo insistiendo. Yo sigo en mi postura. Sigo mi postura que no es preciso tener sexo en una relación abierta. O sea, lo puedes disfrutar, puedes irte al cine, puedes irte a la discoteca, eso puedes bailar, puedes molestar, eso es puedes hacer un besito, un abracito, y todos los más mimos y que de ternura y todo, y ya. Es que eso es amistad con mis amigas. Eso es amistad. O sea, eso lo hago con mis amigas. Perdóname, pero yo te puedo invitar a comer, te puedo invitar al cine, te puedo invitar, qué sé yo, al estadio. Pero yo estoy diciendo también que incluyen besos y abrazos. O sea, que tu amiga tú la abrazas, tú la besas. No. ¿De qué tipo de besos? En la boca, pues. No. Eso lo ves en una relación abierta. Con una amiga no te vas a besar en la boca. O a una amiga no la vas a invitar a tener sexo. Pero en una relación abierta sí lo puedes hacer, tranquilamente. Pero es que a nuestra edad... O sea, son dos cosas diferentes. Sobre todo a nuestra edad. Que solo te beses en la boca y que no pase a otro plano. Pero o sea, es que ya depende de la persona. La si cultura un también. Un ejemplo que usted y quien está hablando. Voy a poner un ejemplo. Y Pamela, hagamos una relación abierta ya. ¿Sí ya me entiendes? Jodemos, conversamos, dormimos juntos. No y puede nada pasar más. Nada. Y entonces, y hemos dormido como juntos. Puede o no puede pasar algo. Y no pasó nada. Espérate, un toqueteo por ahí, un majoncito. No, ni el pensamiento, nada. Claro, o sea, sí. Puede pasar como no puede pasar. No es necesario, ¿no? Digo. Pero no le pasó nada a usted, nada. Ahí, nada. ¿Cómo no? Cuando durmió con Pamela. Ni el pensamiento, nada. Si nada. Supiera. ¡Ay! Alguien. Me lo dejó clarito ya. Alguien amaneció con dos dedos adentro. Por eso digo que no. ¿Amaneció con qué? Dos dedos adentro. Déjenme hablar. Alto. Es horrible. Que quede claro. Que quede claro que la relación abierta no solamente el 100% el sexo. Discrepo nuevamente con usted. Hay sexo, protesto. Pero depende. Mira, acá hay un empate, a ver, dos y dos estamos. Claro, dos a dos. Claro, porque es amistad es una cosa. Y ya relación abierta. Tomás está otra. Con la leche en la cabeza, está ¿cuál como leche la papaya, en la cabeza. Por eso que te rapidito. Oiga. Te lo juro. No, a ver, yo no tengo pelo en la lengua de decir el tema del sexo, hablar del sexo. A ver, el sexo es rico. Pásame para acá. El sexo es rico, no hay duda. ¿Qué vas a tener toda la vida? Permíteme. Luis decía que no hay reglas, y si lo hay. Porque lógicamente, cuando tú vas a mantener conmigo una relación abierta, lógicamente, primero, ser sincero, diciendo las cosas de frente. Ya, o no es así. Verdad. Comunicarse. Claro, mantenerse la comunicación siempre es importante, sea en una amistad o en una relación abierta. Practicar sexo seguro. ¿En qué forma? Porque se sale embarazada. No, es que, bueno, ahí ¿qué no, pasa? Vamos sacando otro literal. Para obviamente ello. Que si vas a estar con alguien, tienes que cuidarte, porque sabes que es una relación abierta donde solo vas a disfrutar de sexo. Y tienes que cuidarte. Ahora, si no te cuidas, hermano, y ya quieres ser padre, es otra cosa. ¿Actualmente cuentas con una relación? No. No, no. Viva la fiesta entonces. Ni con hombre ni con mujer. ¿Mandé? Ni con hombre ni no, con solo mujer. Con mujeres nomás. Solamente con mujeres. Pero. Y cuarentonas. Pero. Cuarentonas. A usted le gustan las veteranas, ¿no? Claro, por supuesto. Gallina vieja da buen caldo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gallina vieja da buen caldo. ¿Pero cuántos años tienes? Yo tengo 36. Entonces ya no son veteranas, pues si son contemporáneas. Que te gustaran las de 40, cuando tienes 20, ahí sí eres come vieja. Pero si ya ahorita te estás comiendo a alguien desde tu misma edad, pues casi. Al fin alguien que piensa igual que yo. O sea, no, tampoco así, hermano, discúlpame. Bueno, es que también hay diferencia de salir con una mujer mayor con una peladita. Yo me siento un cachorro. La otra también regla que sería bueno también manejarla es que no guardar secretos. Hay que hacer las cosas tal cual como son. Por ejemplo, Luis, buen día con mi persona. Una relación abierta, ¿sabes qué? Yo soy casada, tengo tantos hijos. Claro. ¿Cómo podremos mantener la relación? Es que, claro, ¿me puedo ir contigo una vez a la semana o cada quincena? Y cosas así. Es un ejemplo, por si acaso. No, y en esa parte, perdón que los interrumpa, comparto contigo. Porque lo primero que hace una mujer o un hombre... Se preguntan mutuamente, ¿eres casado? ¿Tienes hijos? Es lo primero que te preguntan. Y si ya ven que no hay mucho de eso y hay pero chance, hay hombres que niegan a los hijos. Después no, sí se entera uno. Eso sí es malo. Oye, Luis, ¿por qué te pusieron esto de mal amigo? O sea, ¿que hiciste algo malo a alguna amiga? Te lo voy a resumir. Mal amigo, te lo voy a resumir ya. No hay nadie por aquí ya.
Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo así cortito, ¿no? Vamos a suponer que tú estás enamorado de Pamela. Ya. Que te gusta, que te encanta, que es la única mujer de tus ojos. Ajá. La única mujer de tus ojos. Okay. Tú la invitas a comer. Ella dice, ¿sabes qué? Estoy llena, no voy a comer, todo. Y ella se trae la comida. Ahora lo ve a Luis Buendía que está mal parqueado, editando, trabajando. Y le dice, Buendía, ¿ya comiste? ¿Ya almorzaste? Y Buendía le dice, no, ¿sabes qué? Mira, aquí hay comida. O sea, lo que tú le compraste, me lo regala. Entonces de ahí nace. Y fue en algo laboral, porque ya dijiste que estaba editando. Acá habrá sido hace unos 6, 7 años atrás. De ahí nace el mal amigo. Pero, a ver, ¿y tú sabías que esa comida? No, yo no sabía nada porque yo estaba concentrado en mi trabajo. ¿Y la pelada, tú le gustabas a la chica? No, nada, nada. Éramos panas. ¿Cuál? Éramos amigos, compañeros. ¿De verdad? O sea, sí, ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No, te ríes, nunca, no. nunca hubo por allí que sea un mensaje vago. Oye, no, está como que bonita, está buena. Yo lo que hacía era escuchar sus problemas y me contaba O sea, tú eras el Sigmund Freud de él. Más o menos, ya. Para ser específico, yo era el paño de lágrimas. El psicólogo ahí, ya. Más o menos. Chúpale. Ya, entonces de ahí nace. Pero nunca nació por comértela, porque cuando escuchas mucho. Sí, una vez sí le dije. Se lo dije en broma para ver cómo reaccionaba. Y se me quiso bajar del carro. En plena carretera. Entonces yo dije, no, aquí no hay chance. Y por las huevas voy a meter carpeta. No sé, Pamela, quiero que va a decir la versión. Ella se ríe por algo. Y se reía en falso. Sí, algo tú quieres, tú tienes ahí. Aquí hay química. Claro. Todos se saben los dos. ¿En serio? Sin vergüenza. Desde que estaban en la universidad, ¿verdad? Los dos se están tapando algo aquí. Que me dé, que me dé. Cada quien ha tenido su vida. Eso. Ya sé. Por eso dijo que quería de invitado a Luis Buendía. No, con Pamela siempre hemos tenido una buena amistad. Hemos discutido, hemos peleado, pero todos, eso es pasajero. ¿Alcahueteado? No. No, tampoco. Para nada. Cada quien hará sus cosas por su lado. Eso ya es cada uno personal. Pero de ahí, nos conocemos desde el 2008, como ya te dije, ¿no? Y siento que me están mintiendo. Siempre hemos tenido una buena amistad. Déjese de una huevadas. Buena amistad. Sí. No, dejo de huevada, yo te hablo las cosas como son, ñaño. Hasta la producción sabe que algo pasa. No, estos muchachos son nuevos. Cuando nosotros llegamos era otra cosa. Te noto tenso. Algo ocultas de mi comadre. Nada. Estoy relajado. Mira, ya no es con Gabriel, ya no es con Gabriel, ahora es con Pamela. Bueno, en conclusión. Usted tampoco no ha dicho nada. Ha tenido relación abierta, no ha tenido. Sí, ya te lo pregunté y no me respondiste. No, mira, yo te voy a ser honesto. De verdad, te voy a ser 100% honesto. No he tenido relación abierta. He intentado, pero he jodido, he fregado, pero no he tenido relación abierta, sinceramente. Y con el máster no tienes, pues ya mi amor, dice. Ay, no sé, el máster, más se habrá tenido. ¿Con quién? No sé, pero de mi parte, nada. No, serio. Yo soy honesto y no tengo pelo en la lengua para decir mis cosas. O sea, son relaciones serias, nada más. O sea, serias sí ahora, pero anteriormente era viva la fiesta. Ya. Pero en este caso, de verdad. Gabriel, no es decir, tú no has tenido relaciones abiertas. No, para eres nada. Eres abierto en la relación. Abierto en hablar. Completamente. Conversar, totalmente. Estás así de par en par. Sí, totalmente. Pero. Usted que no haya tenido una relación abierta. No. En su es vida. Que si yo lo hubiera tenido, créeme lo que yo digo, mi experiencia y la cuento, no puedo mentir. Mentir, en esta parte, no puedo, ejemplo, también eso también se hacía. Entonces, entonces ese sentido, no, para nada, no te puedo mentir, sinceramente, o sea. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Se quedan callados? Es raro. Sí, es que está, no sé, yo creo que la gente está mintiendo hoy día. Yo te entiendo, es como que tú me digas es que hace. La relación abierta, yo creo que todos hemos tenido una relación abierta. Sí, exacto. Se me hace raro que me digas, sobre no hayas tenido una relación abierta. Sobre todo cuando eres pelado. Claro. Sobre todo hasta el día de hoy, no. Soy honesto. O sea, nunca saliste a una discoteca, te encontraste a una man. O a una fiesta, te encontraste una man y comenzaron. Ya, la primera noche no te la comiste, pero sí hubo como un feeling, se chatearon un par de veces. Después eso, se ya dieron. Perdió la cuenta ya eso de discoteca, joder y todo, de encontrarme a alguien. Pero es el trasfondo de. O sea, es el lugar, ahí comienza. Pero posterior, ya con la chica comienzas a escribirte, te ves. Y solamente te ves de repente y se acabó. Pero y ese es una joda, un vacile, que con una persona escribo, luego me paso con la otra, es un vacile diferente. Pero que yo tenga algo con esa persona, y yo esté chateando con otra, un ejemplo. Claro.
Y ahí diríamos una disque relación abierta, porque no tengo una relación principal, la pepa, como se dice, ¿no? No, pero la relación abierta no necesariamente es que estés con otra, con una sola persona basta, y con eso tú dices, bueno, ya sé con quién voy a salir, ya sé con quién me voy a ver, ya sé con quién puedo estar junto. ¡Mentiroso! Pero de ahí yo creo que todos la hemos tenido, en el colegio, en la universidad, como tú lo dices, uno sale a una fiesta, sale a una discoteca, se encuentra con alguien. Sí, sí, eso sí. De pronto no en esa noche, pero ya después y así. No, yo considero, te va gustando. Para mí que en la faxa sí tuviste. Yo considero que si yo tengo algo, voy a poner un ejemplo, tengo algo con Pamela, ya bacán, chévere. Ese de huevada. Y la man pero conmigo. Pero sí quisiera, ponemos, sí quisiera. Nos sí quisiera. Ponemos de acuerdo, si la man quiere de una vamos. Ha sido terrible. Hacer tortilla. Lo único. Ay, no, hermano. Ajá. Ah, ve, mire, en tema que usted dice, no, está equivocado. Claro. Está equivocado. O sea, está una persona experta en todo ámbito. Estamos que no hablando, quiere diferente. Estamos hablando de que no solamente se tiene sexo, sino que sales a lugares, pueden por hacer eso, cosas juntos. Eso es lo que estoy hablando, con esas pendejos. Estoy diciendo que, por ejemplo, estoy con ella, conversando, ya somos una pareja, ya aceptamos, ya supongamos Luis que entre, ya entra Luis también, a la joda. Nos abrazamos, dormimos juntos, nos levantamos, no hicimos relaciones sexuales porque no quisimos, pero compartimos momentos agradables, ¿sí me entiendes? Ya que nos nazca hacer un trío en todo aspecto, experimentar. Y ella que grita así, entonces es diferente. Es diferente. Es diferente. No sé si ella quiere. Mira, en ese sentido de relaciones abiertas y que ingrese otra persona, no sé si soy muy machista, muy celoso, pero. No creo que lo permitiría yo, o sea... No, yo tampoco. Sí, no o sea... No compartiría. A ver, no compartiría la relación abierta, en pocas palabras. O sea, el ejemplo... Existen tres personas, una relación abierta. O sea, la relación abierta es de dos, lo que va a entender él. Volviendo al ejemplo... Tú quieres que hacer trío, es lo que tú dices. Ya eso es otra cosa. Volviendo al ejemplo... Si estamos juntos, obvio que vamos a hacer un trío. Eso el primero es una alumno, fantasía sexual. Escucha. O el otro queda mirando y después... Volviendo al ejemplo que ya ha sido Pamela. Ya al tener una relación abierta con Pamela y que tú quieras entrar o Pamela quiera meterte a la relación abierta que tenemos, o sea, yo no lo permitiría ya. Entonces, ¿sabes qué? Acabamos y vete con Gabriel, se acabó. Claro. Ya, pues entonces ese, ya no hay, no hay llanto, no hay celo, no hay nada. Sino es que ya se terminó la relación. Es que una de las reglas es que no tengas celos. Esa es una de las reglas, que no te embargues en eso. Porque si tú te embargues en eso, que no me gusta, eso no para ti, ya no fue una es relación que, claro, abierta. Ya. Al haber celos ya existe como una relación formal. Lógico, pues ya tú solo que le quieres para ti nada más. Pues. Ajá. Sí, claro, pues, porque si tienes una relación lógico. Abierta y obviamente los dos tienen ganas, no vas a llamar a otro pana. Lógico, pero, pues. Entonces, ni tampoco ella creo que le gustaría que llames a una amiga claro, a hacer trío. Claro. Ya es cuarteto ella. Ahí es cuarteto. Y si no está disponible, bueno, hermano. Bueno, y si ella no está disponible, ha sido el ejemplo eso para mí. Y si ella no está disponible, trae una amiga. Ahí lo llamo todavía relación abierta porque ella lo está consintiendo, lo pero está la veo permitiendo, muy callada, Pamela. Lo está pasa? Permitiendo. Escucha de lo que él habla. Ah, ya, perdón. Ya, entonces ella lo está permitiendo. Eso es relación abierta, lo está permitiendo. Ahora, que hagan los cuatro, ya eso es un cuarteto claro, para la fiesta. Tu tiempo. ¿Cómo sí. que? Como que no te abastece con uno, sino que quieres tener cuatro. No, hasta allá yo no he llegado. ¿A hacer cuarteto? No. No han vivido ustedes. No. Cabeza de chancho. Bueno, antes de continuar con el tema, permítanme, señores, por favor, de también de leer algunos mensajitos de la del tema anterior, de infidelidad, porque a la gente le ha gustado bastante el tema que dice lo siguiente. La infidelidad no tiene género, es una cuestión de valores y principios personales, nada que ver si eres hombre o eres una mujer. Ahora, es mal visto más si en la mujer. Es la infiel para la sociedad. Muy de acuerdo. Porque todas si la mierda. Mujer pone cachos, es la peor mujer del mundo. Ay, pero el hombre, no, tranquilo. Maestro, no te preocupes. El profesor. Hombre es hombre y perdónalo. Pamela, o es así, Pamela, Gabriel Cabrera. Ahí te puedo mencionar que la misma sociedad, y en este caso, las mujeres hacen así a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando tú eres pelado, y ejemplo, tienes a tu hermana y tú. La mamá, ¿quién le manda a barrer la casa? ¿Quién le manda a lavar los platos? Entonces, desde allí ya te hacen machista. Mira, ¿no? Yair, párame bola. Aquí viene un problema, Pamela. Aquí viene un problema. Voy a rescatar lo que acaba de usted leer. Que si no existe la relación sexual, los tiene a pan y agua. En cuarentena. Ahí viene el problema de la infidelidad. De verdad. Así que, ojo. Oh.
Obvio, el que tiene hambre necesita comer. ¡Qué poeta! El que tiene hambre necesita comer, de verdad. Entonces, hay gente que quiere carne. Pues, como carne, como come buen día, carne. Carne. Ahora, si usted tiene al pana ahí con hambre, chuta. Claro, la carne es débil. Ya. Y si no está con hambre, pero está comiendo todos los días lo mismo, ejemplo, no varían de posición, de lugar. Ese es otro monotonía. Ese es otro, no, de verdad. Eso es monotonía, ya. Sí, de verdad. Lo mismo. Solamente tienes que variar. Lado, claro, es verdad, muy tienes cierto. Que variar. En tu casa, en el mueble. La cocina. En el pasillo. El baño. En la lavandería. Así es. Bueno, más mensajes. A ver, si escuchen, atentos. Jaja, son un goce, pero dicen las cosas como son. León, no te dejes de Gabriel. Se nota el amor. Uy, papá. Manden saludos desde la Aurora. Están en sintonía en el Cantón Daule. Mi marico. Ya se acerca el 14 de febrero, ¿no? Ya, ¿no? Pero, abogado, usted sabe, la Constitución los ampara. Mi marico. Sí, pero, o sea, no. No es sí, su gusto. Pero no. Sí, pero no. Vea eso. Decídase. No. O sea, no. Que sí ampara la Constitución, ya, pero no son mis gustos. Mira. Mi marico. Lo dijo, lo confirmó. Fuertes declaraciones. No son mis gustos. No son, o sea, no me gustan los él hombres. Él le gusta lo pequeño, no lo grande. Patas al hombre. No me gustan los hombres. ¿Qué le gusta? No le gusta lo grande. Las féminas, las damas, las mujeres. ¡Alexander! Y ejemplo, tampoco todas las mujeres. O sea, tranquilo, también hay otro tipo de mujeres. Discúlpeme, no hay mujer fea. Hay mujer mal arreglada. Pero perdóname, pero si no me gusta, no me gusta. Permítame. Si no me gusta, no me gusta. Ya, déjale el paso. Silencio. Alexander Chiriguaya dice, así son todas. Este man es bien clavado, algo le han hecho, lo han herido. Lo han engañado. Lady, dice. Es que no fueron acá. Una, fueron varias. Excelente programa, éxitos y bendiciones. Luis Pérez, las mujeres son unas maestras, nadie le queda bueno. Saludos chicos, sean adelante. Excelente programa, bendiciones. Saludos chicos, éxitos en el programa. Laura Macías, Rodolfo Fuentes, para mí, el que ama no traiciona. Saludos. ¿Qué opinan ustedes? A ver, hay que ser claros en algo, ¿no? El hombre está con quien puede y la mujer está con quien quiere. Para ser claros y específicos. Y creo que si nos ponemos a hablar de quién es más infiel, yo creo que todos dos son infieles. Todos. El uno por naturaleza y la otra por belleza. Fácil y sencillo. Mira. Edinson también por acá dice, Gabriel, saludos de Guayaquil. Te felicito porque eres original, sin rodeo. Marisela Holguín, hola, ¿cómo están? Soy desde Balsar, dice, muchos saludos y mil bendiciones. Excelente programa. Para mi criterio, los hombres son más infieles porque hasta en la mirada están siendo infieles en todos, pero sí, más. Conozco el caso de muchos tiempo. Panas. De muchos panas. Acá dice Isaura Macías, dice, creo que tanto las mujeres como los hombres pueden llegar a la infidelidad. Obviamente, esto sucede cuando no hay amor o el amor ya se terminó. Sí, sí, iba a mencionar algo que, ejemplo. Claro, si está manifestando que son comentarios del tema anterior que tocamos, infidelidad, que ese fue también un boom. La gente nos ha escrito, nos han seguido también y han comentado. Ahora retomemos lo que estábamos, no, para relaciones abiertas. Para finalizar con el tema de las infidelidades, lo que mencionaba Luis, en el hecho de cómo es que la mujer está... La mujer está con quien quiere y el hombre con quien puede. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, estás en una fiesta y ves una man que es buenota, una man que está rica, tú vas, te acercas a ella, te va a mirar por encima del hombro a decir, este man es chiro, no, sabes que sal de aquí. No puedes. Pero en cambio la mujer, teniendo todos los atuendos y teniendo todos los encantos en su cuerpo, obviamente se le acerca a cualquier man y le va a decir, sabes que vámonos a la cama y listo. Sí, es fácil. Y al hecho del amor que yo iba a manifestar, es que encontrarte con una persona que tú ames y que esa persona te ame, o sea, sí tendrías como que muchísima suerte y que estén ambas personas juntos. No, sí se da ese caso, solo que muchas veces esas relaciones se rompen es por la falta de comunicación, por la falta de tiempo, de pronto, de que tengas desatendida a tu pareja, tanto el hombre y la mujer. No soy maestro, pero yo creo que es fundamental de lo que hagan los dos, de lo que los dos puedan hablar durante ese tiempo. Si no, olvídese eso, se va a ir al carajo. Bueno, ahora sí, regresemos. En relaciones abiertas. A las relaciones abiertas. Todos hemos tenido relaciones abiertas. Ahí sí puedo hacer lo que sea.
Perdón. Puede ser lo que sea. Claro. Ahí por infidelidad. Puede haber infidelidad. Celos. No existe. El cacho no existe. El celo no existe. Es una relación abierta. Pamela, ¿y si tu esposo, novio o lo que tengas, te dice, Pamela, quiero tener una relación abierta? ¿Qué dirías tú en ese instante? Pero así, honestamente, no me mientas, honestamente. Que me dé, que me dé. Pero es que depende. Hay que poner reglas para eso. ¿Cuáles son tus reglas? Primero, ser sincero en ese momento. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Comunicativo. No sé, pero soy celosa, no tóxica. Entonces, como que para mí como relación abierta, como que no va conmigo. No, no sé, no va. Porque yo soy bien... O no diosa, sino es que, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Desayunaste? Estoy pendiente de la persona. Claro. Entonces, una relación abierta te da igual. Si ese man comió, no comió, si está en su casa o en el trabajo. Yo no soy así. Yo estoy más atenta. Pero entonces, es que no, una relación abierta nunca se puede dejar a un lado lo primordial, lo primero. Estamos hablando... Es que se supone que tienes que demostrar que no te interesa, porque... Si muestras interés, te vas a enamorar de la persona. Eso entonces, es lo que yo decía al principio. Estamos hablando, en este caso, usted es casada, unida, como sea, ¿no? Su marido le está diciendo, quiero tener una relación abierta. Pero supone que la tengo, o sea, con él, o sea... No, o sea, entiendo, si ya te dicen relación abierta es porque ya no te quiere. Exacto. Y ya no quiere estar contigo. Y simple y llanamente lo que quiere es venirte a ver cuando tiene ganas, cuando quiere verte un rato, cuando quiere conversar, dialogar fácilmente, ¿no? Y hacer chillar la cama así. Fácil y sencillo. Pero si viven juntos, están compartiendo juntos, duermen juntos. Es que por eso, o sea, ¿cómo vas a tener relación abierta? O sea, ahí es otra cosa si vas a tener una relación abierta y vivir en la misma casa. Ah, claro. No es que viva en la misma casa, sino que llegue de vez en cuando. Ah, no, claro, lógico. Es que así también es la relación abierta. Tú llegas directamente a la casa de esa persona. La pregunta que yo le hago a ella, ¿aceptaría? ¿Aceptaría usted? Es que no va conmigo. Dijo que eso. No, exacto. No va conmigo. Usted le dice no. No va conmigo. Por el hecho de que existen sentimientos. Ya al haber sentimientos, ya deja de ser abierto. Yo soy una mujer muy apasionada, ilusionada. Tranquila, que... Gabriela Mistral. Y caliente. 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 Que me dé, que bien atenta. Frida Kahlo, tranquila. Que se bien atenta. O sea, me gusta dar los detalles, la atención. Entonces, como ajá, que no. Me voy a estar ilusionando como estúpida, como boba. Y mañana pasado, ¿sabes qué? Peor ahí nomás. Si lo dejamos. O sea, para usted, piensa que ahí ya termina el amor, definitivamente. Ya. Ajá. Para usted. Ah, bueno. Y que ahí se termina ya, y deja de ser una relación amorosa para ser una relación abierta. ¡Farsante! Porque prácticamente le estoy dando también el chance o la apertura a de que él ande con una, con otra, y con otra, y con otra, y con otra. Pero mira, entonces, para relaciones abiertas podríamos decir que solamente es algo físico. O sea, porque si ya existen sentimientos... Pique y pase ya, así. Exacto, porque si existen sentimientos, ya deja de ser relación abierta. Entonces, si tú te ves con una persona es netamente porque te gusta esa persona. O sea, así físicamente. Y van a lo que van y hacen lo que hacen y se acabó. Es que esa es la relación abierta. O sea, ahí sí te daría la razón. Pero yo sigo discrepando con ellos porque en la relación abierta sí tiene que haber sexo. Porque no vamos a vivir de besitos y abracitos y de saliditas nada más. Tiene que haber de todo un poco. Bueno, yo opino que sí es verdad. Es importante el sexo, pero no todos lo harán. Pues entonces, en ese sentido, yo lo estoy compartiendo. Dialogar, pero no todos. Porque todos los días no vas a tener sexo con la persona no que estás compartiendo. Pero no todos los días, de vez en cuando, mi viejo. Por eso, hay sexo, pero también hay comparticiones claro, importantes. Claro, tienes que compartir, llevarla a comer, sacarla claro. a pasear, ir a visitar. Entre los tres. Entonces, tener una relación abierta sería para gente madura, entre comillas, o de mentalidad muy abierta. No, yo creo que es para gente madura. Yo creo que para gente madura. Porque si vas a estar con una persona que no tiene una estabilidad emocional fija, vas a tener serios problemas. En cambio, es diferente si estás, por ejemplo, ya con una persona mayor, una persona madura, que saben a lo que van, saben lo que quieren y saben lo que van a hacer. No habrá complicación ya, alguna. Entonces, y si dentro de esa relación abierta llega al punto patas de que ya tiene sentimiento... Ah, no, eso sí, aparte de patas eso al hombro. Del sentimiento. Tendrías que abrirte, ¿no? Claro, tienes que decir, ¿sabes qué? Hasta ahí nomás porque me estoy enamorando y no quiero tener un romance. O sea, abrirte no en el hecho de abrirte en el hecho de alejarte. No abrirse de patas ya, para ser específico. Miren, escuchen un dato importante. Miren, escuchen los 5 pasos que debe usted saber antes de tener la relación abierta. Escucha, ya que tú no tienes experiencia en eso, pues, ¿no? Ajá. Define qué significa tener una relación abierta y qué esperas
a cada uno de ellas, pues, ¿no? Analiza si realmente estás dispuesta o dispuesto a compartir a tu pareja. Es lo que yo le estaba diciendo. O sea, ¿cómo voy a compartir a una persona que esté con una, con otra y con otra y con otra y con otra? Porque no puedo poner límites. ¿O si se ponen límites? No, no hay límites. No hay límites porque justamente es una relación abierta. Diferente sería si de pronto tú estás de novio o de novia con alguien, han hecho de pronto un juramento sentimental de que van a estar juntos, pero de pronto te dicen, no, sabes que ya no quiero estar contigo, quiero tener una relación abierta, ya no te quiere. Aunque aquí también dice, establece los límites bien detallados. Conversa sobre vuestra relación abierta y los cambios necesarios con frecuencia. Claro, que existen cambios. Entonces, o sea, un ejemplo, o sea, yo digo, no sé, bueno, por lo que estoy leyendo, por ejemplo, Luis Buendía está casado, ¿verdad? Y él tiene relación abierta con X persona. Los límites que se ponen es que tú tienes tu mujer, tú tienes tu marido. Un ejemplo, ¿verdad? Es decir, si por desgracia nos encontremos en un centro comercial, no te molestes con nada, no te molestes por nada del mundo porque es mi marido. O sea, hay límites, ¿o no es así? Así es. O sea, la amante solo permite que esté con la esposa, pero no quiere que tenga otra amante. No, porque si te va a ver con otra, obviamente te va a reclamar. Y no le va a gustar. Entonces, eso es una relación abierta con peros o con paradigma. O va a llegar un momento de que la relación abierta y te va a decir, sí, solo con tres mujeres puedes andar o tú puedes andar con tres hombres. O sea, eso es complicado. No, es que es claro. Una cosa es relación abierta, otra cosa es la amistad. Yes. Ya lo tenemos claro. Otra cosa es que, bueno, es verdad, también hay ciertos límites. Ya, ok, no me reclames, yo no te reclamo. Salimos, sale, si quieres salir con él, perfecto. No hay reclamo, no hay celo, no hay nada. Pero si ya te vas a enamorar y le pides que sea tu novia, deja de ser una relación abierta. Puede haber ese tipo. Para convertirse en una relación formal. Puede haber ese tipo de riesgos también, de que esa persona ya se vaya enamorando de cómo tú la estás tratando, a diferencia de cómo la tratas en la cama, de cómo la tratas en la casa, cómo la tratas en la calle. Chicos, escuchen, a ver. Y una pregunta ahí como que bien delicada es que, ya, tú tienes una relación abierta con una mujer, en este caso, y ya la amante acepta que tú andes con otras manes y todo el trit. Pero viene que ya después te cansaste de andar con mujeres. Si te gusta con la chica que estás, pero quieres andar con hombres. ¿Ah? Imagínate. Entonces, ¿cuál sería el hecho de la persona? ¿Terminaría la relación o seguiría existiendo una relación abierta? ¿Qué ustedes opinan? Y un silencio sepulcral, ¿no? No sé por qué no me ha pasado eso. Pero algún amigo tuyo que no, trabaje junto a ti, por allí. No. No sé, pregúntales a ellos, hermano. A mí no me ha pasado nada de eso. Yo solamente he tenido experiencias con mujeres de mi edad, menores y mayores. Ajá. A veces siento de que aquí hay inseguridad. No sé, algo me lo dice, que hay inseguridad. Como que alguien se guarda algo. Sí, se guarda, pero... Hermano, sal a flote, tranquilo. Y lo peor es que te mira a ti para decirlo. Yo lo dije, a mí me gusta. Es que siempre hace este tipo de pregunta. Tranquilo, estamos en un país libre y democrático. No, es que tengo que hacerlo. Hermano, porque no sabes ni apuntar siquiera, oye. Apunta oye, tengo bien, que hacerlo. Yo creo que este man en la oscuridad no encuentra el hueco. Te lo juro, sí. La luz no apunta bien. No, imagínate. Es una excusa para ponerse en la posición que hace rato se puso. Sí, porque ya es la segunda vez. Ya es la segunda vez. Y ya florece, no se va a agachar, florece. Digo. Florece. Quiere florecer, después te retiro. Aguanta. Producción, ábreme la toma, por favor. Ábreme la toma. Ahora él quiere ponerse en esa posición. Él lo va a hacer. Vamos a ayudarlo. Ya, vamos. Ahora él quiere ponerse en esa posición. Mira, ahí está, ¿viste? A ver, señor. Usted necesita apoyo, ayuda. Tranquilo. No, a ver. Fluye. Aquí estoy fluye. Para hacer preguntas. Florea. Y estoy preguntando. Color rojo. Rojo pasión, ahora que se acerca el día del amor y la amistad. Eso de ahí, en este mes del amor y la amistad.
No, tranquilo, cógelo. Oye, un hombre. Oiga, coja lo que se lo dieron a usted. Sí, no, de verdad. No sea mal educado. Ese es un mensaje para que usted fluya en el amor en este mes de febrero especial. Que pueda sacar todo ese sentimiento que lleva adentro. Porque lleva eso reprimido, que no sabe cómo sacarlo. ¿Cómo está atorado para sacarlo? Adelante, hermano. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Solamente respira. Cuéntanos cuál fue tu experiencia. A ver. Respira, respira. Tranquilo, relájate. Hay que respirar, ya hay que respirar. Tranquilo, yo te entiendo perfectamente cómo estás. ¿Lo has ayudado a Luis en eso? ¿Lo has ayudado? No, yo estoy hablando es contigo, no con Luis. Estoy hablando es contigo. No me desvíes la pregunta, tranquilo. Déjese llevar solamente. Aquel ¿no? amor. ¿Ya? No, no, simplemente que a veces se pone coloradito, se pone. Sí, se ponen los mil colores. Se ponen los mil colores. Tranquilo, acéptelo, acéptelo. Ya, aquí está. Coge la brasa, la pata. Tómese una foto en las redes sociales. Sin maricona. Sin maricona. No, no, es que nadie está hablando de mariconada, no digo. Sino es que no me gustan las flores. Relájate, pero hermano, relájate. Es un detalle de un amigo, claro, de un compañero hacia ti. Pero ya se lo acepté, todo en vida. Yo te di en vida, te estoy dando en vida. Recíbemelo en vida. Ya de muerto ya no, pues. Sácate esa ¿sí o no? ¿Ah? Ahí están los dos juntitos como la gente lo estaba pidiendo, ¿verdad? Que la gente ha dicho, ay, Yair, 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 León, 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 León. León, rúgele, rúgele. Hay amor entre Gabriel y Yair. Pues sí, sí hay amor. Sí hay amor, amor de compañerismo, por supuesto. Claro. No me mires esa carota, claro, me mira. Claro, no tiene por qué ponerse así. Lo veo como asustado, abogado. Yo no estoy tenso, estoy tranquilo. Te dejamos sin palabras. A mí tampoco te me callas ya. Ya sabes. No, no, solo estaba dejando lo que se exprese, cómo vivió su experiencia, ya que me estabas dando tengo un consejo, mucha experiencia, entonces. Tengo mucha experiencia en la vida, que contarla, compartirla. Lo único malo que en relación abierta no tiene experiencia. No, de qué verdad. Qué raro. No, de verdad. Veste, soy honesto, de verdad, oye. No, créeme, sí, créeme, y créeme. Y eso que cuando tú dijiste de inseguridad, yo creo que tú lo dices por ti mismo. Y, no, ¿seguridad? No. Y dice, no tiene que ese fugado. Valor de decir, he tenido una relación abierta con alguien. No, tranquilo. Relax, relax. No, yo... No, yo, relax. No, de mi parte ya te digo, no estoy inseguro de nada. Estoy tranquilo, relajado como el mango, bien. ¿Sí me entiendes? ¿Como quién? Como el mango, relajado, ¿no? Canta. O sea, ¿a ti te gusta que te chupen? ¿Mande? ¿Te gusta chupar o que te chupen? ¡Caramba! Oh, yeah. Bienvenido sea, entonces. Ya sabes, ¿no? No, pero conté. No sale ni un fin de semana a chupar. ¿Mande? No sale ni un fin de semana a chupar. Créeme lo que no he salido de este fin de semana. ¿Y en su juventud? Ah, no, sí, chupaba bastante. ¿Chupaba bastante? Cualquier cantidad, sí. Lo admiro. Claro. Lo admiro, de verdad que lo admiro. ¿Qué chupaba? ¿Mande? ¿Qué chupaba? ¡El huevo! ¡Ay, papá lindo! ¡Chúpala! Bueno, Luis, gracias por haber estado acá junto a nosotros. ¿Qué? Ya nos vamos. En el programa Las Cosas Como Son, la gente que está ahí sintonizando se han gozado, lo han disfrutado al máximo. Y bueno, tu conclusión acerca de relaciones abiertas, ¿cómo tú lo defines ya globalmente? Tanto que hemos conversado las experiencias y no experiencias también, pues. Bueno, yo creo que la relación abierta es parte de la vida de cada ser humano. El que me diga que no ha tenido una relación abierta, la verdad no sabe lo que es vivir, no sabe lo que es diversión, no sabe lo que es aventura, no sabe lo que es adrenalina. Entonces, si hay la oportunidad, aprovechenlo, solo si están solteros. Si tienen a su relación, a su esposa, a su novia, aprovechenla, ¿no? Y bueno, gracias a ustedes también por la invitación. Esperamos que el programa siga con más invitados especiales, éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Yo pensé que me decía otra cosa. Siga con más, voy a emitir la palabra. Huevadas. Huevadas. No, algo que ustedes le pusieron coloradito. No, bueno, también es seguir hablando huevadas es lo más bacán. Porque eso también desestresa al ser humano. Ay, chicos. Es verdad. ¿O me equivoco? En lo personal, la relación abierta, volvemos a insistir, es netamente sin límites, pero también depende de las personas, porque yo pienso que depende también cómo tú la quieras moldear, la relación abierta, porque ¿cómo la quieras manejar? Ser que yo diga, ¿sabes qué? Tengamos una relación abierta, pero te voy a celar, no te quiero con nadie, un ejemplo, o puede ser que no, haz lo que tú quieras con tu vida. Puede ser, para mí depende también del caso. Pero insisto, el sexo no es importante en la relación abierta. Es rico, punto de vista. Asexual. Sí, es importante. No sé usted. No sé cómo tuvo el hijo. Yo tampoco. ¿Cómo? Es asexual, no sé cómo tuvo el hijo. Déjense de huevadas. Inseminación artificial. La plena que sí. Así fue, pues. Ajá.
Bueno, de mi parte, nunca lo he experimentado, pero ha de ser rico, ¿no? Ha de ser rico. Pero bueno, muy vamos rico. A ver qué pasa. Con esto me he quedado aquí en la cabeza muchas cosas. Vamos a ver qué ocurre más adelante. Pero en sí hay que tener mucha precaución. Si usted va a tener una relación abierta, los celos a un lado y también con un acuerdo mutuo. Nada más. Jair. Bueno, sí, ya para cerrar, definitivamente yo no... Ya no valgo para tener una relación abierta. ¿Por la edad? Porque, sí, puede ser ya este... como que la parte de... porque es 100% una jodedera, ¿no? Y ya uno a veces sí tiene sentimientos y compartir con una persona cosas muy diferentes. Entonces, no, yo creo que ya ahora mismo ya no estoy para relaciones abiertas. Ya, mi amor, ya. Que tiene que tener a alguien ya para que lo cuide este viejito. Exacto, por allí va la cosa. Qué pena me da tu caso. ¿Ah? Qué pena me da tu caso. Pero acá como que siento, como lo he experimentado, está con la duda. ¿Lo hago sí. o no lo hago? Pero adrenalina se llama, adrenalina. No lo puedes hacer ahora porque tú ya tienes sentimientos por una persona que vive contigo, que comparten, y eso sería jugarle sucio. ¿Tú cómo no puedes sabes? Actuar así. ¿Ah? ¿Tú cómo sabes? Pues un periodista siempre tiene sus fuentes, pero nunca revela todo. ¿A dónde habrán amanecido las cosas? Bueno, ha sido un gusto, ha sido un gusto. Muchas gracias de verdad por su amable preferencia acá a nosotros en la página de YouTube de Canal 9 TV. No olviden todos los lunes la cita 8:30 de la noche del día, de buenos días, buenas tardes. No se olviden recordarles también ustedes que deben, por favor, seguir nuestra página, a su vez también compartirla con más seguidores. Mi Pamela. Conclusión, ya lo dije. Es que el productor quiere escucharla así, resumida. Él quiere experimentarlo. Él es como esos alumnos cuando no prestan sí. atención a la clase. Es cuando, como el profesor, que al final de la clase pregunta nuevamente, a ver, ¿entendieron o no? ¿Alguna duda? Ya, y él tiene la duda, entonces ya, hágale resumida. Yo le dije que la relación abierta también hay que ver cómo se moldea la pareja. Suponte que diga que una relación abierta, pero quiero ponerte límites, porque... con el tiempo, si me enamoro, tengo la presa bien ajustada, pues. O no, pues, eso depende, también pienso yo. Pero, como ya hemos hablado, el concepto es de que todo es completamente cada quien por su lado, pues, ¿no? No hay límites, cero celos. Así es que no, si se va a enamorar, mejor no la tenga, es mi consejo. Ajá. Si usted es una persona amorosa, detallista, mejor tenga algo serio. Es un romántico como Yair. Oye, párame un chance, que ya nos vamos. Ponte pila, ponte 11, ¿no? Si quieres también pautar con nosotros, ¿con qué cámara estoy? Con la de acá, ¿no? Si quieres pautar con nosotros, ¿no? Abre el ojo, el oído también, sácate esa cerilla. Para el oído y usted venga para acá también con nosotros para ver el auspicio. A lo mejor hacer conocer un local de Juana, de Tijuana y de quien sea, ¿no? Así que pauta con nosotros. A ver, pauta, pero pauta. Ábrete. Tú ábrete para que se puedan abrir todos. ¿Mande? Tú usted ábrete. Que tiene una carnicería, a ver, por ejemplo. Ahí podemos pautar. Tengo de todo, yo tengo. Ya tenemos pautar, ¿no? Carne, embutidos. Embutidos, ¿no? Así es. Sí, tú oro. Quieres minero. Ahí, Necesitan oro, yo les traigo oro. No, no quieren oro. Ya sabes, pauta con nosotros, ponte pila. Nos vemos. Nos vemos. Un excelente día. Bye, bye. Loco.